La mayor feria aeronáutica del mundo, el Salón de Le Bourget, ha abierto sus puertas este lunes con un récord de participación de expositores, 2.100 empresas, lo que hace presagiar que lo peor de la crisis ha pasado ya para el sector. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha sido el encargado de inaugurarla. En su discurso destacó una de las principales apuestas del constructor europeo EADS, el avión de transporte militar A400M, que se ensambla en la planta de Sevilla. Ese aparato y el 380 son las principales novedades que Airbus presenta. Boeing, por su parte, trae los nuevos 747-8 Intercontinental y 787 Dreamliner. También hemos visto este avión solar, que tiene una envergadura parecida a la del 380 y que ya ha demostrado que es capaz de volar entre París y Bruselas. O este otro, que funciona a base de combustible biodiesel. Por otra parte, el ministro español de Industria, Miguel Sebastián, ha estado en la primera jornada, donde ha indicado que la inversión del Estado en el sector aeronáutico en el periodo 2010-2014 será de 3.724 millones de euros.